Bueno, el Club de Arquería Andino Patagónico nació allá por el 2013, donde un grupo de personas que nada sabían de la arquería, pero que algo les llamaba la atención en esta disciplina. Un grupo de personas que en su momento, unidas a otro club, que es el Club Los Caiquenes, bueno, bajo ese ámbito es que decidimos armar un club exclusivo de arquería. Y bueno, empezamos a reunirnos y a trabajar en pos de lograrlo. Y bueno, fue así que en 2014 logramos dejar todo en regla con nuestra personalidad jurídica, nuestro estatuto y demás cuestiones que hacen a la formalidad de un club con toda su papelería al día. Bueno, aquellos fundadores del club fueron Rubén Fuentes, Miguel Ángel Airoldi, Héctor Luna, David Galo, Fabián Carrizo, Víctor Escarano, Francisco Silvestri, Pedro Dádona y bueno, seguramente me estoy olvidando de muchos, pero bueno, fueron nuestros primeros pasos y fueron ellos quienes dieron el sustento para que este club hoy haya crecido y esté organizando las actividades que hoy por hoy lleva adelante, ¿no? Y bueno, empezamos a buscar lugares y encontramos en la escuela 713, nos duró unos meses y bueno, fuimos pasando por algunas veces por la 1 a la Z, en algunos predios más, partes más alejadas del predio de la Z, hasta que un día la escuela 112 nos abrió las puertas y bueno, aquí estamos desde aquel entonces. Otro lugar que también nos ha facilitado y nos ha acogido es la Sociedad Rural de Esquel. Entonces, hoy por hoy, nos repartimos un poquito entre la Escuela 112, los martes y los jueves, y la Sociedad Rural de Esquel, los días viernes. La Sociedad Rural también nos brindó un espacio pegado a lo que es el hipódromo, ¿sí? Un espacio que nosotros mantenemos y podemos tirar ahí al aire libre. Y bueno, también el municipio nos ha brindado un espacio dentro del predio de la Rural, ¿no? Donde es la reserva, pero sí en todo lo que es el predio de la 1 a la Z. Ahí es donde organizamos tipo de eventos de juego de campo y 3D, que son otra modalidad distinta, la que hoy ven ustedes acá es la modalidad sala. Así que bueno, un poco entre los distintos lugares que tenemos, estamos cubiertos con todas las modalidades que la arquería brinda. Hoy tenemos un total de 65 socios activos, ¿sí? Los nenes que hoy ves, que van desde los 9 años hasta los 14, es un grupo de 20 chicos. Y bueno, sí, una comisión directiva que está cumpliendo su segundo mandato, una comisión que ha laburado mucho por este club y que ha generado este tipo de cuestiones, ¿no? La escuela para niños, que es permanente, desde marzo a noviembre inclusive. Y después cursos de iniciación para jóvenes y adultos, que duran 2 meses. Así que bueno, son esas las dos puertas de entrada al club, ¿no? La escuelita de los nenes y los cursos de iniciación.